Bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva sección, sección de ver películas, mientras tenéis mi can aquí, donde iré reaccionando. La voy a inaugurar con REC, película de miedo, para mí una de las mejores películas de terror que se ha hecho en España, por no decir la mejor, ¿vale? Cámara en mano y tal. La he visto hace tiempo, pero es una película que me gusta mucho. Aún así, soy muy asustadizo, no sé cómo va a salir esto, ¿vale? Son las 10 y cuarto de la noche, pasa que he puesto la luz para que se vea, ¿no? Para que se vea la cam. Espero que salga bien, espero que disfrutéis de la película porque va a salir aquí, ¿vale? La voy a ir poniendo a trozo las partes que más me gusten. Así que vamos allá. Buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy en Mientras usted duerme vamos a acompañar a... Y me ahogo. Espera. Mientras Me usted represento duerme haciendo los vamos a vídeos esta acompañar a muchacha. una patrulla. Este es nuestro casco. Es casco integral. Me encanta cómo empieza todo Joder. tan tranquilamente. Lotería. Una lotería. Igual toca que no toca. O sea que. Pues a ver Igual si te toca toca. morir, igual no. Y ya verás qué bien, os echo una mano. Manu y Alex, que son los bomberos que acompañan. Una noche Vosotros normal. imaginaros la gente que vio esta película y no sabía nada de Es la una noche trama. normal, es O sea, se creía que bastante era un rutinaria. documental de bomberos o algo. Normal. Piensa que andamos con incendios, apagando incendios normalmente. 70% de las llamadas que recibimos son para realizar otro tipo de servicios. Estoy deseando que suene la sirena, Pues que no, pero qué para mal día por acompañaros desearlo. y Para vosotros para supongo que es más mostrarlo. interesante, ¿no? Es más emocionante, pero es Tranquilo, vas a imposible. tener hoy Nada, bastante para es grabar. una solución. Rutinaria. Y bajan por aquí. Me hace gracia cómo sobreexplica todo, o sea. Esa atmósfera de tranquilidad, de diversión antes de que venga todo el terror es la hostia. Ahí está. Por cierto, hay unos cómics antes de que pase todo esto que cuenta un poco la historia de cómo pasa lo que pasa en la película. Muy recomendado. Oye, ¿cómo se llama el programa? Mientras usted duerme. Mientras usted duerme. Sí. ¿Y entonces quién lo ve? Chistes españoles. No me acuerdo si se grabó en alguna zona de Barcelona esta película. Bueno, ahora nos lo vamos a Hombre, si está la policía, algo malo ha pasado. Ya estamos aquí. En cuanto nos No me acuerdo casi de nada de la película, es Un increíble. momento, un momento de calma. Tiene gato. Un momento de calma. Ah, mira. En cuanto nos han Me da mucho coraje cuando las autoridades te dicen que te no, estás son de una quieto tele y local. literalmente Hacen un reportaje la gente le que sigue. trabajamos y salen. ¿Quieren hacer el favor de quedarse en el portal? ¿Es caro en chino o qué? Bueno, si yo os dijo que dejáis de grabar, dejáis de grabar. ¿Eh? No dejan de grabar casi en ningún momento, pero bueno. Es que me voy a acojonar, lo estoy viendo. Por favor, que se vaya con los vecinos, coño. Perdón. Venga, venga, vais, no molestes. Perdón, no molestes. Pero la policía dice. No pasa nada. Vamos a la señora y yo no me acercaría, yo de primera. Yo... ¿Cómo se llama la vieja de los cojones? Conchita. Lo siento, ya está. ¿Pero por qué te acercas tanto? ¿No estás viendo que está llena de sangre? Aquí lo normal sería. Le da la espalda. ¿A quién se le ocurre? Oh. La escena como le arranca el cuello es brutal. Mala idea dejar a la vieja sola. A ver, no se puede salir, es evidente, ¿no? Están en cuarentena. ¿Cómo va a estar en calma si tienes a un tío que se está desangrando? O sea, yo salgo de ahí por patio, o sea, me da igual. Rompo la puerta de alguna forma. O sea, no me quedo ahí ni de coña después de ver una vieja morder en el cuello a un tío. Tranquilidad, tranquilidad, ojo. Pero ¿cómo te vas a tranquilizar en esas situaciones, hijo? Por favor, afuera. Mi marido está afuera y dice que está lleno de policías. Yo te coso la silla. ¡Toma! Dios, menudo sipotazo se ha metido. Sí, Alex.
Alex. Qué más rollo los gritos que hay en esta película. Siempre me han dado muy más rollo. Después de lo que ha pasado, van a subir. O sea, yo directamente no. Es que no subo, es que me quedo abajo. Pero no subas, hija. Estoy poniendo los nervios. Que sois periodista. No lleváis una arma. Os voy a meter donde antes había una vieja que ha mordido a vuestro compañero o lo que coño sea. Policía. Pablo es un valiente. Pablo es un valiente. Pablo, tu puta madre, retrocede, coño. Su puta madre. La puta vieja, dispárale en la cabeza. ¡Dispárale! Toma. Eso debe haberlo hecho desde un principio. Desde que le mordió al otro. Coño. Dispárale otro en la cabeza, a ver si se va a levantar de nuevo. ¿Está muerta? Parece que no. Mueve la cabeza, no lo sé. Siempre hay que rematarlo, nunca dejarlo ahí. Regla número uno. Manuela Velasco me encanta en esta película, es una actuación muy buena. Mirad como siempre está la señora en el plano, dando esa sensación de que se puede levantar. Este método de utilizar un flashback, entre comillas, una vuelta atrás, está muy bien, me gusta. No me acordaba de ello. A tomar por culo las órdenes. ¡Ole! Con dos cojones, tío. Un personaje cuerdo, me cago en la hostia. De momento están estables, pero no creo que aguanten mucho. Aquí hay algo más. El móvil no funciona. Ni la televisión, ni la radio. Estamos incomunicados. Di que sí, joder. Yo no sé por qué. Respuestas. La niña tiene mucha fiebre. Esta niña está ardiendo. Esta niña era importante en la historia. Tiene una copia de la llave para la señora de la limpieza. Igualmente tenéis un arma, podría haber disparado a la ventana. Igualmente no podrían salir, imagino, porque están en cuarentena. Vamos, abra. Rápido. Me hace gracia como sigue mirando para arriba. A ver si va a caer otro. A ver si va a caer otra persona. Ayúdame. Exactamente. Están encerrados, no pueden salir. Aunque quisieran. Debe ser muy jodido la situación, ¿eh? Hombre, no hay que ser muy inteligente tampoco para verlo. No controla bien los nervios este, ¿eh? Se le saca un arma. Vamos. En resumen, das cuenta que están jodidos. Por cierto, si veo que os gustan estos vídeos, puedo subir en Twitch en directo. Podemos hacer esto. No sé si el copyright actúa, pero estaría interesante. Si lo vemos en directo, espectador con streamer. Para atender a una señora mayor que acabó atacando a un policía y a un bombero. La policía, el bombero y la chica, ¿no? Se lo ha olvidado. Literalmente había una chica cuando disparan a la vieja. Qué bien está hecha la prótesis en esta película, me encanta. Ya es de 2007, ¿eh? 2007 y sigue siendo una joya española. Había tenido que enfrentar con una situación tan grave. Pero no está viendo que se están convirtiendo. Tiene la piel pálida. No sé, yo lo hubiese matado de un tiro. No sé vosotros. Estás en situación de que han mordido a dos policías. Bueno, a un bombero y a un poli. El hombre en plan perdido. Yo poco lo puedo decir porque estaba dormido. Es ella la que me despertó. Yo tengo que cambiarme de ropa. Es que no. Mi pobrecilla. Algo raro, alguien ha hecho algo y por eso nos tienen encerrados. Desde luego en la escalera. Pero espérame, me dejas a mí hablar. Bombero sí que se cayó. Bombero sí que se cayó. Y se cayó. El bombero se cayó. Con el Barça. Ahí la camiseta del Barça. Buah. Ese niño es Dios. ¿No se está dando cuenta que la niña tiene sangre en los labios? ¿Y está mal? ¿Por qué está mal? Ahí la Jennifer, ahí la Jennifer. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás malita? Muy bien, se ha dado cuenta. Es un poco raro que sangre por el labio que tenga heridas.
después de ver todo lo que ha pasado. Tu perrito tampoco está, ¿no? Porque no, no le veo. No, no está. ¿Le que no está? Ahí el perrito, ahí el perrito. Está el veterinario, se puso enfermo. De ahí viene un poco el origen de todo. Yo no puedo subir a mi casa para nada, ¿sabes? Hombre, hay una vieja que ha mordido a un poli. Los periódicos también a escribir ahí, que me lo escriban ellos. Sí, sí, hombre, por supuesto. ¿Lo que ha pasado? Sí, sí, sí. Principio hasta el final. Me gusta muy bien cómo gesticulan, cómo se ponen en situación. Muy nerviosos los personajes. Pero ya está grabando. Hombre, guapo hasta para salir en cámara, es un genio. Ahí está, digo que sí. Los chinos estos. El racista. El pescado crudo. Acaban de informar que está a punto de entrar el agente de sanidad que nos habían dicho. Ay, los viejecitos, esto me da mucha ternura. Bueno, que está. Ya no sé dónde está. Cálmese, cálmese. Mi padre está arriba. Pero como su padre, ¿dónde está? Y lo dicen ahora, ¿sabes? Él es el culpable de lo que pasa. Buena deducción de la vieja, ¿eh? Aquí nos plantean un debate interno. ¿Van a salvarlo o no? Puede estar enfermo. Sí, una... Gina dice, ¿sabes? Ya está... Estaba súper pálida. Hombre, evidentemente si hay un virus o lo que sea, tienen que entrar así, vestido. Hace un equipo de televisión aquí. No. Hostia puta, qué plano más puto miedo da la Jennifer esta. Qué chismosos son. Ahora creo que pasaba algo con los infectados a estos, ¿no? Yo no me acercaría tampoco a... No me pondría a la altura de la cara de esto, ¿eh? Este es el bombero, ¿vale? Y el otro es el poli. Es que le mordieron en el cuello. Toma. ¿Qué pasa, Pablo? Era lógico. ¡Pégale un disparo! ¿Qué está pasando ahí dentro? Toma. Dios. Uf. Vámonos, vámonos, corre, corre. ¿Pero qué coño hace? ¡Guillem! ¡Que falta Guillem! Que le han mordido, no podemos dejar de salir. Le han mordido ya. No podemos arriesgarnos de dejar de salir. Toma. Baja de eso, rápido, 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 rápido. Uf. Ayer recibimos un aviso de un veterinario. El perro. El animal entró en coma y a los pocos minutos, con una agresividad, atacando a los demás animales y luego sacrificarlo. El perro se llamaba Max. ¿Eh? Alguien no le da culpa. Toma. Ah, claro, la más jugada ella. Lo tenemos que se transmite a través de la saliva. Sí. Toma. Hola. Toma, tiene angina, dice, a ver. Y yo, menuda la mi tío. El padre, ya, olvidarlo. Yo no iría. ¿Por qué no entran los geos a...? Porque si no se expande todo. Ahora sí va a las cabe, ¿eh? Han desaparecido, evidentemente. Se palpa la tensión en el ambiente. ¡Su puta madre! ¡Ahí, en la puerta! Pégale un disparo a la cabeza. Pero que está poseída, que le pegues un disparo, ¿no lo ves? No, no, jeringuilla no, mala idea. No. Cuidado, tío. No, verá. Tranquila, ¿eh? Sí, sí, súper tranquila, o sea. Dame la manita. Dame la manita, dice. Pero esta gente es gilipollas, hermano. Esta gente es gilipollas. Su puta madre. Si es que es normal, tío. Toma, 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 toma. ¡Toma! ¡Dale otra! ¡Toma! Te levanta de nuevo.
¡Remátala! ¡Remátala, por Dios! ¡No! ¡Que eso no se levanta otra vez! El otro está muerto ya, corred. ¡No vayas de nuevo! ¡Corre! Ya está subiendo, es que de verdad. ¡Se están escapando! Ya se está desatando la locura. Me encanta. Es que claro, ahora qué haces con la madre, porque ya está infectada. Y ya se ha quedado sin pistola, porque el otro policía la llevaba encima. Pero ayúdale, carapolla. Y se va para arriba, tío. Es que es increíble. O corren o están muertos. Vamos con equipo, tú, de los zombies. Bueno, de los zombies. Se ha llevado la peor parte la madre, ¿eh? Uf. La niña la ha encontrado. Se la estaban comiendo viva, Manu. Nada, está. ¿Qué es esto? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Gracias. Manu es. La hostia. A mí me encanta el personaje. Exactamente. El médico estaba infectado, ¿no? ¿Ves? Encerrarlo. Uf, qué situación más jodida, tío. Puede que haya una salida. El taller textil. Hay un almacén subterráneo con una tapa de alcantarilla que comunica con las cloacas. El taller textil, hay un sótano. ¿Estás seguro? Sí, el problema es que tiene una puerta blindada. ¿Entonces cómo coño vamos a abrirla? Con la llave. ¿Dónde? En su casa, coño. ¡Toma! ¡Oh! ¿A quién se le ocurre ponerse ahí? Y este se ha transformado mucho más rápido que los otros. Corran para arriba, corran para arriba. Solo quedan estos tres. Necesitamos la llave del almacén. Vamos. Llávelo, ¿cómo? ¡Guillén! ¡Los buzones! ¡Se llama Guillén! ¡Manu! ¡Dale otra! ¡Dale otra, Manu! Ahí arrancale la cabeza. Muy bien. Es que Manu es la hostia. Estará atada, supongo. Así que no hará nada. ¿Vale? Sí, está atada. Igualmente llega ahí al espacio, así que tienen que ir rápido. ¡Hostias! Yo la tiraba por el balcón, ¿eh? Me da mucha ansiedad que ponga así la cámara, tío. No la enfoques tanto. Yo no me acuerdo si le mordió, ¿no? Creo que no. Lo peor que podría pasar es que se te fuera la luz aquí. La linterna, la linterna. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en la puta! ¡Dale, Manu, dale! Ahí está, muy bien. Di que sí. Písale la cabeza. Bueno, mejor eso. Ahí, con el martillo. Menudo descontrol ahora mismo de la película, tú. Dios, tiene toda la cara roja, tú, de sangre. Es literalmente Leon Kennedy de Rec, el Manu. Pero sin pelo. Estoy en tensión, Uf. El cámara está jodido, porque mucho enfocar por adelante, pero por detrás te pueden atacar. El sonido de la cámara se ha roto un poco, ¿vale? Ha vuelto. No está Manu, tío. ¡Madre! Manu se ha infectado. ¡Corran, corran, corran, corran! Dios, literalmente tienen a todos ahí. ¡Qué momento! Poneros en la piel de ella, ¡Cierra, cierra! Oh, Dios. ¡Uf!
¡Uf, qué tensión! ¡No me aflojo de la antorcha! ¡Arréglala, Pablo! ¡Lo estoy intentando! No. Enciende la luz, enciende la luz. ¡Vamos, Pablo, joder, enciéndela! Tranquila, no puede haber entrado nadie. No, que va, para nada. ¡Enciéndela, por favor! ¡Uf! Momento culmen de la historia. Esta parte. Es que no tienen ni arma. Tranquila, vamos a buscar una salida, no te preocupes, Ángela. Esta parte me da un miedo que flipas. Me encanta cómo está recreado todo. Que vivía un cura. Espera. La grabación, ¿eh? Ha conseguido aislar la enzima. El problema es su inestabilidad. Todo va bien. Pronto tendré la vacuna. Por otro lado, ha ocurrido algo inesperado. Muta en distintas cepas. Se comporta de manera similar a la gripe. Exacto. Puede contagiarse y mutar. Nos da un poco de pincelada de la historia. La atmósfera que construyen aquí. Uf. Uy, la puta. Voy a mirar. No, Pablo, no. Estamos en el ático, Ángela. Puede que haya una salida por arriba. Voy a sumar la cámara y grabaré lo que haya. No, 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 no. Ay, Dios mío. Odio cuando ponen la cámara así, te lo juro, me da. Es que va a salir algo, es que va a salir algo. No me acuerdo. ¡Me cago en su puta madre! ¡Enciéndela, Pablo! ¡Que se ha roto! ¡Que no la puedo encender! ¡Dios! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tranquila, tranquila! ¡No te muevas! Voy a poner la visión nocturna. Ya está. A ver, extiende la... No me acordaba de ese susto. Voy a avanzar hacia ti, ¿eh? Vale, te tengo. Joder, tío, qué tensión en esta parte. Es que... Está tan perfectamente recreado. Joder, macho. El mínimo ruido que hagan. No. Como un tiranosaurio Rex. Qué bien estaba hecho esta tía, tío. Me acuerdo perfectamente del detrás de cámara. Mirad cómo luce. Es que da puto mal rollo. Es repugnante. Llevo un martillo. Yo en esa situación intentaría lanzar algún objeto para distraerla. Porque es cuestión de tiempo que te encuentren. Es que se va a dar la vuelta. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no mires atrás! Es que ¿a dónde van a correr? Uah. Ha reventado, tú. Recuerdo esta escena y siempre me hubiera gustado que se liese un poco de sangre por ahí, ¿no? Como que... De la cabeza del cámara. Mirad esta escena. Buah. Y aquí ya, pues, se debería acabar. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Qué buen trabajo hicieron aquí Paco Plaza y Jaime Balagueró. O sea, tenemos también la 2. Espero que os haya gustado la reacción, comentario. Tenemos la segunda parte. Que la podría hacer si os gusta este vídeo. Me podéis recomendar alguna que otra película para ver. Ya os digo, me sigue encantando el día de hoy, no le he visto carencias alguna, ya alguna que otra situación inverosímil, ¿no? Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.